Preparo pudín de pan porque como se trataba de hacer algún alimento con materiales reutilizables o reciclables, escogí esta porque es un postre y suele gustar a casi todos los niños y porque es bastante sencilla de hacer y falta de tiempo, es bastante rápido y tradicional. Lleva aproximadamente entre 250 gramos de pan, medio litro de leche, tres huevos, un poco de canela molida, ralladura de limón. El pan debe de ser del día anterior como mínimo, si puede ser un poquito más pasado mejor. Se trocea bien, se echa en la leche, yo la templo un poco para que ablande el pan un poco mejor. Lo trituras, puedes hacerlo con la batidora. Le añades la canela molida, la ralladura de limón, los huevos y después puedes hacer el azúcar para el molde. O bien hacerlo tú, que entonces lo haces con azúcar en un cazo a fuego lento, o bien comprarlo si tienes falta de tiempo. Bueno, después de tenerlo troceado, templamos un poquito la leche y la echo sobre el pan para que vaya ablandando. Y dejo así. Se remueve de vez en cuando y que vaya ablandando un poco. Y mientras tanto voy a preparar el molde. Le voy a echar el caramelo al molde. Es bueno que se ponga por toda la superficie para que luego se pueda desmoldar perfectamente. Y si cuesta un poco, se le puede dar un poquito de calor y ya patina mejor el caramelo. Si te pasas con este caramelo, al no ser el hecho por ti en casa, luego queda como muy líquido. Y le queda como un flan o un pudding, como mucho más aguado. Entonces es importante tampoco echar en exceso. Yo utilizo una de las pequeñas, porque me gusta que le dé la esencia, pero que tampoco se note mucho el limón por el medio. Bueno, el limón está lavado previamente, lógicamente, y secado para que no nos resbale y no nos lastimemos. Hay gente que echa esencia de limón en vez de ralla de limón, vaya, que si tienes poco tiempo, pues también compras esencia de limón y lo echas. Yo utilizo la lengua de silicona para casi toda la repostería porque son muy limpias y es lo más fácil de. Bueno, aparte de limpias, luego trabajas muy bien con ellas. Las hay de diferentes tamaños, diferentes formas y bueno, yo me arreglo muy bien con ellas, pero vale cualquier utensilio que tengas en casa. No hay que ser tampoco, no hay que tener mucho material para poder hacer un postre. Yo los huevos los rompo aparte por si cae alguna cáscara, porque tengo que reconocer que aunque llevo mucho tiempo cocinando, lo de romper los huevos siempre me cae algo. Entonces así evitamos que caiga dentro del postre. Se añaden a la mezcla. Le vamos a echar un poquito de canela molida. Esto es al gusto también. Hay gente que le gusta con un poco más y otra con un poco menos. En mi casa, la verdad, gusta bastante, así que se revuelve así un poco. Y como podéis ver, el pan ya está bastante más blando. Quede todo bien mezclado. Y añadimos el azúcar, que antes creo que me olvidé, y son más o menos 200 gramos de azúcar. Esto como todo, al gusto también. El que es mucho más dulzón le echa más y el que es un poco menos dulce, pues le echa un poco menos.
compruebo un poco con las varillas que esté todo, que no haya quedado ningún trozo grande. Que bueno, hay gente a la que le gusta que quede con trocitos, incluso hay gente que le añade pasas, nueces, almendras. Yo soy más tradicional, o en mi casa son más tradicionales y no se le echa ningún tipo de fruto seco, ni nada. Pero podría, lo admite bastante bien. Yo lo hago en este molde porque es una receta que va a ir para la escuela, pero en casa también lo hago a veces con moldes pequeños para que sean raciones individuales y bueno, y luego les puedes adornar a cada niño con una carita diferente y se les hace más, más divertido comerlo. Además ayudan, los míos en concreto hoy no porque no pueden, pero si no les gusta ayudar aquí en la cocina y como no es nada que corran peligro, que no hay ningún tipo de utensilio que no puedan utilizar, pues es algo que se puede hacer en familia y aún encima con materiales reciclados, o sea que no, bueno, reutilizados mejor dicho. Y bueno, aquí está, va para el horno que ya estaba previamente caliente. Hay gente que lo mete directamente en el horno sin nada más. Yo soy de las tradicionales y lo pongo a baño maría, que bueno, es muy fácil en otra bandeja en la que te entre las medidas de tu molde, le echas agua, teniendo en cuenta que va a estar 50 minutos y que el agua no puede agotarse de todo, pero tampoco subir mucho porque al hervir puede meterse dentro de lo que es el pudín y para el horno. Ahora toca esperar unos 45-50 minutos y es importante que los primeros 15-20 minutos el horno no se abra para que no pierda la temperatura y después pues se va mirando como antiguamente con un palillo o con un cubierto que tengas, lo pinchas y cuando veas que no queda nada de residuos en ese utensilio ya está el postre listo. Se deja enfriar y como mínimo unas 2 horas para que desmolde bien y no rompa. Sí. Como veis, las papeleras que nos mandáis de cogerse las reutilizamos también. Luego vasos, pues a ver, poco podemos obligar y ser muy tajantes, pero, o sea, los profes también. Allí no coge, que había alguno tomándolo ahora mismo. Sí, sí, sí. Está hecho todo Gersa
conseguimos quitar la basura de los múltiples vertederos que había por Asturias y la centralizamos en un solo vertedero, empezamos a pensar en que había que reciclar. Como la gente no estaba acostumbrada, pusimos en marcha campañas de educación ambiental. Dentro de estas campañas, una que fue un acierto y un éxito es la red de escuelas para el reciclaje, donde se apuntan todos aquellos colegios que quieren colaborar o quieren participar en acciones de reciclaje. En el año 2006, que es lo que empezamos, por ahí, 2005-2006, empezaban 76 colegios, ahora ya somos o sois más de 200. Empezamos a hacer premios, empezamos a hacer concursos, y en todos estos premios y estos concursos siempre aparecía el Pedro Penzol. Hoy venimos a entregar las tres R's, venimos a agradeceros la participación de todos estos años, venimos a darles las gracias, y no solamente esto os sirve a vosotros como estímulo, sino que nos sirve a nosotros cuando vemos esa cantidad de camiones de basura que llegan a cogerse con cantidad de papel, con envases, con vidrio, que todavía queda por reciclar, y muchas veces nos desanimamos un poco diciendo hay tanto que reciclar, ¿seremos capaces? Bueno, pues viéndoos a vosotros, viendo la colaboración de toda la comunidad, viendo todo lo que hacéis, realmente sois ejemplares y nos anima a nosotros y queremos que seáis ejemplo no solamente para toda la comunidad escolar, sino para toda Asturias. Que os felicito a todos los alumnos, a todas las familias, al profesorado, a Cogersa que hace el concurso, al grupo que me pareció fantástico. Espero celebrarlo con vosotros, que tenéis muchísimos más proyectos para ser una escuela sana. Y espero que me invitéis las otras veces, que ganéis muchísimos más premios, ¿vale? Solo quería hacer una reflexión. Y es una reflexión que me parece muy importante para que me atendáis los niños, precisamente. Y las niñas, por supuesto. Y es que ahora, a esta edad, sois ejemplares. Todo lo guardáis en donde tiene que ir, a los papeles a un sitio, el vidrio al otro, el plástico al otro. Pero no sé qué pasa. A partir de los 12 años, que todo lo tiran en la calle. Que no pase con vosotros, que para eso estáis concienciados. Enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y...